Cuéntame, ¿cuál es la frase que más utilizan en Clubhouse para motivar a alguien? Vamos. Yo creo que ponte perro. Póngase perro. No te caigas, Dave, dale para arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. No, yo creo que vamos para arriba, no te caigas. Vamos, c***. Hay muchas frases internas, ¿verdad?, que tal vez no se pueden decir en cámaras. Siempre una palmada, eso es lo que aliviana más al compañero. El Tano tiene unas muy buenas, demasiado creativas. Póngase guapo, siempre. Si uno está guapo y se siente sexy, va a estar perro. ¿Qué significa esta señal que hacen con la mano? Que te hemos visto que la haces mucho en el dogout y también cuando pegas ahí. ¿Qué significa? Te sabría decir, a mí dijeron hazlo, yo lo hago. La verdad, no tengo ni una idea, pero se ve chido. Es una señal que hicieron los bateadores y todos la seguimos nomás. Yo ni sé qué significa. Tal vez es como que, hey, perfecto. No sé, esa la inventó yo y Menezes, no sabemos por qué, pero él fue el culpable, no sabemos ni por qué. Ahorita le preguntaremos, ¿todo bien? Pregúntale, nomás nosotros le dimos el rollo. Me dijeron por ahí que tú le inventaste. No, no, te dijeron mal porque nomás me dijeron a mí que hiciera eso cuando pegara un giro, un doble. Cuando le pegáramos despacito era uno y cuando le pegáramos duro eran los dos. No, no tenemos, era simplemente era, no supimos qué hacer y empezamos a hacer que uno, doble, pero no, no tiene significado. Una señal en forma del... para llamar al rally. Fue algo que empezó por que nos unimos todos, ¿no? Es como una motivación de llegar a pegar hit. Nos pusimos de acuerdo todos, ¿no? Porque ya ves que antes sí, era sí, la de acá, y de tantas cosas que pensamos, pues esto fue la que salió, ¿no? No, es un secreto. Es un secreto. Es un secreto.